Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes día 19 de abril del año 2024 les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. La revolución sexual llega al municipio de Mogán con unas jornadas de crecimiento personal que se celebraron en la tarde de ayer y también se celebran en el día de hoy. Ana Sierra, reconocida psicóloga y sexóloga clínica, está al frente de las 16ª jornadas de crecimiento personal de Mogán, que comenzaron ayer y culminarán esta tarde en el Centro Polivalente de Arguineguín. Organizadas por el Servicio de Atención Psicológica del Ayuntamiento de Mogán, llevan por título Revolución Sexual, del caos a la conciencia y felicidad sexual. La concejala de Servicios Sociales, Grimanés Artiles, fue la encargada de abrir esta actividad que congregó en su primera sesión a 50 personas, entre estas la concejala Tania Alonso, Yaisa Llobel y Minerva Oliva. En la tarde de ayer, la sesión se denominó Mindful Sex, del caos a la conciencia sexual, y esta tarde será el turno de felicidad sexual, neurosex y risex terapia. Nos encontramos hoy en el Centro Polivalente de Arguineguín celebrando las 16ª jornada de crecimiento personal. Este año van de la sexualidad. Hemos traído una ponente llamada Ana Sierra, la cual es psicóloga, escritora, sexóloga y comunicadora. Y vamos a disfrutar un total de unas 60 personas. Pues mira, va a ir sobre sexualidad, la revolución sexual, porque al final muchas veces hemos entendido la revolución sexual como vamos a hacer de todo, pero sin saber de nada. Y esto va de saber, va de tomar conciencia sexual, que es el mindful sex, de neurosexualidad, cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo, y bueno, de felicidad sexual, que es maravilloso, porque al final no hay felicidad total sin la felicidad sexual, y risexterapia, que nos vamos a reír haciendo unos ejercicios muy divertidos, pero que estamos trabajando cuestiones relacionadas con la sexualidad. Una parte teórica, lo que vamos a ver, pero también una parte muy práctica, tipo taller, por así decirlo, pero sobre todo lo que quiero es que participe la gente, porque son técnicas o dinámicas muy divertidas, y yo siempre que digo que el humor es el mejor lubricante, sin duda, y la información que recibimos con una sonrisa siempre llega más y la recordamos mucho mejor. Así que vamos a jugar, porque la vida es juego también, hay cosas que nos gustan más o menos, igual que la sexualidad. Y luego también, pues cómo nos afectan pues determinados roles sociales, roles de género, y bueno, yo lo llamo educastración, ¿no? Nos han educado de una manera sexista, a las mujeres de una manera, a los hombres de otra, pero esto no es de ahora, esto tiene una historia muy larga. Y entonces, pues bueno, el descubrimiento de la sexualidad de cada persona, ya no de cada género, sino cada persona es única, pues es un trabajo que el mindfulness, la sexualidad consciente o el mindfulness sexual, pues se encarga de eso, ¿no? De tomar conciencia de qué te gusta a ti, qué deseas tú, con quién te quieres compartir, ¿te quieres compartir o no? Todas estas cosas yo creo que todavía no nos las planteamos, y simplemente hablar de esto hace que aparezca una nueva realidad, que podemos cogerla o no, pero bueno, pues eso es lo que realmente nos hace libres, la información. Comienza el programa de actividades de Mogán Joven 2024 y lo hace esta semana con un curso de upcycling. Durante esta semana se está desarrollando un curso de upcycling o moda reciclada con el que se pretende fomentar un consumo responsable de ropa con herramientas y técnicas sencillas de costura y confección que permiten darle una nueva vida a un material textil. Los asistentes acuden con sus propias prendas a las que quieren darle una segunda vida con el objetivo de acabar el curso con una pieza única. Esta acción tiene lugar en el Centro Joven La Chirina de Arguineguín y es impartido por la joven diseñadora del municipio, Patricia Caro. Desde el próximo lunes 22 de abril al viernes 26 tocará el turno de los cursos de cocina de supervivencia y DJ con Jorge San Pedro y Luis San Pedro. Pueden inscribirse llamando al 660-097546. Triatletas profesionales dan el pistoletazo de salida del Anfichallenge Mogán Gran Canaria 2024 con una rueda de prensa llevada a cabo en la jornada de hoy.
El triatlón Anfichales Mogán Gran Canaria ya tiene a todos sus triatletas profesionales en la isla. Los top del mundo han elegido esta carrera para abrir el calendario internacional en una competición que ha alcanzado un nivel sorprendente para dar el pistoletazo de salida a la temporada. Todos son favoritos y saben que sus rivales no darán oportunidad. Esta mañana Anfi del Mar ha cogido un encuentro con algunos de los triatletas profesionales participantes de la prueba deportiva a falta de unas horas para el pistoletazo de salida. En esta rueda de prensa hemos podido conocer sus impresiones y expectativas para mañana sábado, mostrándose todos ellos confiados y con ganas de superarse en la carrera. Acabamos de celebrar la rueda de prensa con los profesionales, una parte de ellos solamente, ya que son más de 40 los que se van a dar cita mañana sábado día 20. En esta edición del Anfichales Mogán Gran Canaria, y bueno, deseando que todo salga de la mejor forma posible. Los triatletas están encantados, han puesto en valor las fortalezas que tienen nuestro destino, en este caso Mogán, tanto por la climatología como por la espectacularidad de los diferentes circuitos que hemos preparado para ello. Así que desearles muchísima suerte a todos mañana, que la carrera transcurra de la mejor forma posible, y bueno, la fiesta del triatlón mundial está servida aquí en Mogán Gran Canaria. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado, y comenzamos con la previsión del archipiélago canario con presencia de intervalos nubosos, sobre todo en la provincia occidental. Al sur de la provincia oriental tendremos cielos poco nubosos. Las temperaturas tenderán a descender en la jornada de mañana, sobre todo en medianías y en zonas de cumbre. También hay alguna probabilidad de chubascos débiles, dispersos y ocasionales, sobre todo en la vertiente norte de las islas. En cuanto al viento, será principalmente de componente norte, siendo más intenso la segunda mitad del día en la vertiente noreste y sureste de las islas. En cuanto a la isla Gran Canaria, vamos con esa previsión, con la presencia de intervalos nubosos prácticamente en toda la isla, como pueden ver en el mapa. Esa nubosidad estará más presente en la vertiente norte a primeras y últimas horas del día. Tampoco se descarta algunos chubascos dispersos, débiles y ocasionales, también en medianías con la llegada de la tarde. En cuanto al viento, será principalmente de componente norte, siendo más intenso en la vertiente noreste y sureste. Y las temperaturas también tenderán a descender en la jornada de mañana levemente en zonas de medianía y también en la costa sur. En cuanto al municipio de Mogán, tendremos mañana en el día cielos prácticamente despejados, alguna nubosidad de evolución en la jornada de mañana y temperaturas que oscilarán en torno a 25 grados de máxima y 16 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán de hoy. Nosotros nos despedimos, volvemos la semana que viene con más información. Disfruten de este fin de semana. También recuerden las restricciones del tráfico por la prueba del Anfichallenge y sean felices.